las siete diferencias, a ver si hay. Póngale, primer personaje, por favor. La pequeña Lulu. Siguiente personaje, por favor. Mira, la pequeña Lulu. George Washington también. Y la misma cara, mira, ahí tienen la misma cara. Tienes cara de billete de 100. Otra, otra. Adivine quién es ella. No, allá. Ella es... No es Rita Lecumberri. Cañizares, pues, Manuelita Cañizares, pues. Manuelita Cañizares. Manuelita Sáenz. Está bien. Muy bien, muy bien. Mira, ahí sí, la hicieron rubia. Ya, qué brinca. Qué lindo, están igualitas. Ah, ¿qué iba a decir? Doménica, mi hija, un saludo para mi hija que me pidió un beso, te amo, y a mi familia también. Un beso, la ves todo el día y quiere que le mande un saludo por televisión. Ok. Charlie, cámbiame de música y ponme un poco de Rastastas, porque la Chaspiri ayer fue a mi casa. Finalmente logró encontrar dónde era mi casa. Yo me borré de la guía, me borré del WhatsApp, la bloqueé en el Instagram, en el Twitter, en todos lados, pero ella llegó. ¿Dónde está Erika Rastastas? ¿Sabe qué? Hasta que llegue. Ahí viene corriendo. ¿Qué? No, ahí no viene corriendo. Ya viene. Veamos la primera parte de Erika. La visita. ¿Qué es? Y llegó con ustedes la reportera nocturna, la Chaspirin Guanguao, que te mueres un poquito chiquito. Y aunque no adivinan qué, ¿dónde está la Chaspirin Guanguao? Sí, buscando al gatito bello. Sí, al de los labios sexy, al que es blanco, así bien blanco ese chico. Al de los ojos así, todos lindos, el mismo, Eduardo Andrade. Oye, pero como que este me ve bien lejos. Yo creo que él me dio mal la dirección, capaz para que me pierda, pero no creo. Oye, pero esto es como un páramo, pues. Es tuna de árboles y Dios mío, las casas son grandotas. Esto es otro nivel, mira eso. Es aniñamiento vivito, pero ¿sabes qué? Vamos, vamos a buscar a Eduardo. ¡Jeje! ¡Allá viene Eduardo! ¡Eduardo, ñaño! ¡Eduardo! ¡Eduardo! ¡Eduardo, ñaño! ¡Abre, abre! Casi me mata, Dios mío. Este pensaba que se me iba a escapar, pero no, aquí estoy. Oye, sí que me hizo sudar. Oye, ¿qué te pasa? Yo cerré rapidito la puerta. A ver, chiquito, métele flow. Tú estás con la Chaspirin Guanguao. Pues tengo mis mañas, mi amor. Bueno, ¿ya mismo bajo? No, niño, no, no, no seas así, niño, por... Estoy que te espero desde antes. Que, oye, tú ves bien lejos. Esto es como un páramo por aquí. ¿Un páramo? Sí, que... ¿Qué es un páramo? Oye, ñañito, vamos. Vamos a tu casa. Es que quiero conocer... ¿Cómo que a dónde? A tu casa, pues, chiquito. ¿Cómo a mi casa? A ver, tú no sabes quién soy yo. ¿Quién? La negra, pues. ¿La Chaspirin Guaguao de la farándula? Nocturna. Aunque te mueres un poquito, chiquito, vamos. Me dejó como puerco, yo pensaba que me abrí la puerta. Eduardo, mira, ¿sabes qué? Déjame llamarlo, que así tengo saldo. Me tiene bloqueada. Me tiene bloqueada. Uy, pero ¿por qué yo no le he hecho nada? Dios mío, y eso que tengo saldo, a otro nivel. ¿Y ahora qué hago? Dios mío. Abre la puerta. Gracias, señor, me escuchaste. Jeje, una puerta, esto es otro nivel, es aniñadísimo. Vamos a sentir la puerta. A besar la puerta. ¿Cómo te llamas? A bailar con la puerta. Ve, se abrió la puerta, ven, 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 ven. ¿Y qué hace? Oye, ¿tú qué haces aquí, ñañito? ¿Qué haces aquí, Arturo? Yo te hacía por Disneylandia, por allá con la Minnie Mouse. Ana Paula, ¿qué hace la Paula aquí? Oye, esta casa es grande. Mire, esto es puro oro, esta casa. Mío, Chaspirin Guaguao. Tenemos todavía una segunda parte. Vamos a ver cómo le fue. Creo que después de esa visita no va a volver más a mi casa. Muy bien. Segunda parte, señores, de la Chaspirin Guaguao. Veámosla. ¿Sabes qué? No sé, como que me suenan. No sé. ¿Me escuchas algo? Tengo como hambre. Déjame, yo creo que por aquí a ver algo. ¡Oh!
Señor bendito, aleluya al Señor. Esto, jabón que no tengo en mi casa. Dios, ay, la sopita. ¿Ves? Regio. Este es el cuarto de Eduardo. ¡Qué linda que es su cama! Me encanta, me encanta. Es otro nivel. ¡Uy! ¡Qué sexy, Eduardo! ¡Mira! Y como... ¡Uy, Dios mío, ñañito, perdón! ¡Un ñaño! ¿Cómo hiciste para entrar a la casa? Tengo más rejas, oye, que en prisión esto. Dame la verdad. Estoy como cansada, estoy María. Tu casa es grandota. Mira, mi amor, métele flow que la Chaspiri, guau, tiene sus mañas, mi amor. ¿Sabes qué? Acompáñame. Ya que estamos aquí, ¿por qué no vamos a bañarnos? Mira, tenemos una piscina ahí. Vámonos a meter. A ti te gusta nadar, creo, ¿no? Te he visto últimamente que te gusta el agua. Muy bien, Chaspiri, guau. ¿Qué te pasa? A ver. Muñeito, no seas así. Hoy te me estás llevando las galletas, te me estás llevando... Uy, la sopa de cebolla. Vamos a la piscina. ¿Traes el traje de baño? No. Qué pena. No, pero ¿por qué? ¿A vos te no va a gustar la piscina? No, no, Eduardo, ¿qué? No. ¿Ah? Por favor, no. Espérate un ratito, ya te traigo algo más. Quédate congelada. Ahora sí, nos vamos a la piscina. Porque yo no sé nadar. ¿No sabes nadar? No, en serio, creo que no. Oye, aprendes porque aprendes. Uy, no. Ya estás lista, Erika. Apúrate, oye. Media hora aquí esperando para más. Hay que poner un pantalón de baño. Ya está. Ahora sí, lista. ¿Y qué es todo esto que te has puesto, oye? Lista, es para que no se te roben las cosas. Por si acaso, ¿eh? No, aquí no roban. En serio, es que ese es otro nivel. A ver, mi amor, es que la Chaspirin Guan Guau tenía que ponerse todo el glamour encima, mi amor. No. Bien los bracitos. No es reggaetonero. Vamos a hacer así. Así, ajá. No, esto es clase de clavo. No nos vamos a lanzar. No, como yo sería incapaz. Yo sería incapaz de lanzarte. Ado. Ado. Ya. ¿Pego es un clavado? Definitivamente eres un caso perdido, pero en mi tierra siempre me dijeron: o aprendes a las buenas, o aprendes a las malas. ¡Aprendes a las malas! Pobre Erika, va a volver a visitarme este fin de semana, le invito a mi casa. No, mi amor, ni loca, ya me quedo experiencia. Una cosa, yo no sé. Oye, no encuentro 3 litros de leche, ¿dónde están? Y 2 galletas, y una leche condensada. Uy, no sé, se me quedó en el bolso. Dios mío. Y jeje, también hay que revisar.